Hello, good evening everyone. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Good evening. Good evening, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hi. Good evening. Good evening. Welcome to the class. Hi. Hi, good evening. Good evening. Welcome good to evening. The class. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Miss. Yes. Miss. No, it's okay. It's okay. It takes time to get used to. Toma tiempo okay. acostumbrarse. It's okay. Okay. Yeah. Incluso los del módulo pasado a veces todavía me dice teacher, ¿verdad? Yeah, I know. Así que bueno, ojalá se nos vaya haciendo costumbre. Yo sé que cuesta. Créanme, I know. A veces a mí me cuesta. But yeah, it's the correct way. Porque culturalmente son teachers, ¿verdad? Yo hasta en la escuela les decía el teacher, la teacher. Entonces, culturalmente es así. Yes. Okay. Welcome to the class, everyone. Thank you for being here. Thank you for your punctuality. Yo sé que hay personas que están conectadas antes de las 7 p.m., before 7 p.m., and that is perfect. Que los salvadoreños seamos conocidos por esa puntualidad, ¿verdad? Somos bien puntuales. ¿Ya han escuchado? Ven un salvadoreño y dicen, ¡qué puntuales son los salvadoreños! Ah, sí, yo los conozco. Llegan 5 minutos antes, pero la puerta la abren en punto. Yo los sé. Varones. Ah, claro, los hombres y las mujeres. Todos los salvadoreños somos conocidos por las puntualidades. Oh, my God. En el trabajo, ¿verdad? Firmamos todos a tiempo. Nunca hay una llegada tardía. Never. Bueno, así que gracias por esa puntualidad, que yo sé que aquí la están demostrando. Por lo menos acá está demostrado. No hay tráfico, ¿verdad? Como no hay tráfico, estamos puntuales. Bien, veo personas ahí que van saliendo del trabajo y no pueden activar cámara y micrófono. Gracias por avisarme siempre. Y vamos a ver cómo se puede hacer, ¿verdad? Sí. Cuando ya lleguen a su casa, me dejan saber para saber que están completamente activos y activos, ¿ok? Well, welcome again, and we're going to start with the attendance. Voy a empezar con la asistencia, y luego de la asistencia, ustedes me hacen alguna pregunta, si tienen con respecto a la plataforma, cualquier duda. Y vamos a ver today the present simple, ¿ok? Simple present, presente simple. Ok, let's start. Alicia Pérez Gavidia. Ana Cristina Peña de Paz. Present. Excelente. Andrea Marcela Mejía Rivas. Present. Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. Present, Miss. Excelente. Claudia Yasmín Najaro Rivera. Present, Miss. Dayana Abigail Alvarado Rosales. Present. Ok. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Present, Miss. Eda Margarita Flores Martínez. ¿No está? Esperanza Isabel Pides Barrera. Present. Riquelmi Ezequiel Ventura Chacón. Creo que puso en el chat ahí presente Ezequiel. Sí, pero creo que lo escuché ahorita, Riquelmi. Sí, es que okay. Yo también me llamo Ezequiel. Ah, ok. ¿Hay otro Ezequiel que puso ahí? I don't think so. Ok. Glenda Lisette Guzmán Morán. Present, Miss. Nos cuesta, ¿verdad? Yo sé. Gustavo Alexander Galvez Palacios. I am here, Miss. Excellent, you see? Now yes. Aide Elizabeth Castro del Cid. Present, Miss. Excelente. Herbert Manuel Al Quintanilla Platero. I'm here, Miss. Excelente. Mire, yo lo dije correcto, usted lo dije correcto. Okay. Irma Yamilet Sánchez Varela. Present. Kevin Eduardo Flores Sánchez. María Magdalena Méndez Méndez. Present, Miss. María Mercedes Valencia de Padilla. Present, Miss. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Present, Miss. Nancy Fidelina Rivas Granados. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Ok. Nelson Eduardo. Ahí está. Ok. Noé Ezequiel Rivera Medrano.
Present, Miss. Reina Margarita Arana de Serrano. Present, Miss. Roxana Gabriela Santa María González. Present, Miss. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present. Okay. Stephanie Brenda Lee Vázquez Méndez. I'm here, teacher. Okay. Miss. It's okay, it's okay. Bueno, veamos quiénes faltan. No, no tenía Alicia, no sé si ya se conectó Alicia Pérez. No. Eda Margarita. Present, teacher. Presente. Okay, present, present, ahí. Vamos a ver. También me faltaba Kevin Eduardo. Yes, hello, miss. Okay, welcome. Okay, estamos completos. We have a full house. Qué bien, tenemos casa completa. Excellent, good, I like that. Me gusta eso. Ya que el día de ayer tuvimos algunos faltantes, pero ahora estamos everybody here. So welcome to the class one more time. Para aquellos que no se conectaron ayer y no han sido mis alumnos, hi, my name is Diana Rodríguez Ayas. Y para los que ya me conocen, pues yes. Recuerden llamarme Miss siempre, ¿ok? A ver, tengo aquí unos mensajitos. Ok, Carlos, gracias por avisar. Thank you very much. Oh, ya vi el otro Ezequiel que decían, ¿no? Ezequiel, yes, I know. Ok, perfect. So welcome to the class one more time and we're going to start with that topic today. El día de hoy tenemos el tema de present simple, el presente simple. Básicamente, el verbo to be también es presente. Ay, oh my God, qué calor está haciendo. El presente simple es también como el verbo to be, como decir, I am a teacher. Yo soy una docente, yo soy una maestra. So, pero vamos a aprender el presente simple de todos los otros verbos. ¿Cómo utilizamos con todos los otros verbos? So, we're going to start with that, diciendo que el present simple se utiliza para actividades diarias o rutinarias y para hechos que son reales. Something that is true. For example, I work from Monday to Friday. Yo trabajo de lunes a viernes. Eso es un present simple. Es una actividad rutinaria que pasa en mis semanas. I go to bed at 11 p.m. Yo voy a dormir a las 11 de la noche. I go to bed at 11 p.m. Can be one. Y la otra podría ser un hecho real. I live in El Salvador. Yo vivo en El Salvador. I live in El Salvador no es un hecho rutinario porque no es como de lunes a viernes vivo en El Salvador y de sábado a domingo vivo en Guatemala. Si es su caso, ¿verdad? Qué bien. Pero yo solo vivo en El Salvador de todos los días. Voy de viaje a otros lugares, tal vez, a veces. Desde que empezó la pandemia, no. Pero bueno. So, we have that. Que tenemos, sí. Dígame, Herbert. Una pregunta. ¿Cuándo se ocupa yo? ¿Y cuándo se ocupa el work? Depende del contexto, porque work es trabajo y job yo lo utilizaría menos. Work es como el más frecuente. Work, como I go to my workplace, I go to work. Deme un ejemplo más donde se utilizaría pues job. Es que yo estoy en una aplicación de Duolingo. Y entonces me salió eso, Joe, y yo, Joe, y me quedé diciendo que por qué hablaba de trabajo, si yo normalmente tenía entendido el work. Uh-huh. Mire, usualmente varía, o sea, no varía, sino que se puede utilizar cualquiera de los dos, aunque el más frecuente es work, pero son sinónimos. Y los sinónimos pues significan lo mismo, ¿verdad? Thanks. Yes, Nelson. Como job me lo ocupaba como empleo. Podría ser empleo, exactly. Como trabajo y empleo serían sinónimos para nosotros también, ¿verdad? So the same thing. Okay, so thank you. Gracias por el aporte, Nelson. Thank you very much. Appreciate it. Bueno, vamos a ver el presente simple y cómo utilizarlo. So we're going to do and see. We're going to go and see that. Okay, let me see. Aquí tenemos el screen. Okay, now. So, el simple present, como la mayoría de oraciones, va a seguir una regla básica. Necesitamos un sujeto, un verbo y un complemento. Subject, verb, complement. Siempre, para toda oración que tenga sentido, vamos a necesitar el subject, verb, and complement. Esto para oraciones afirmativas. El subject, siendo de quien se habla en la oración,
el verb, la acción, y el complement, solo para que tenga sentido, ¿verdad? For example, you work every day. Tú trabajas todos los días. Esta ya sería una acción rutinaria. Vamos con el siguiente. Oh, y vamos a hablar. Eso sí creo que es muy importante destacarlo. Voy a hablar en este momento solo para los pronombres I, you, we y they, porque la tercera persona tiene sus propias reglas, ¿ok? Así que eso no vamos a entrar ahí todavía al he, she, it. We're just with I, you, we, they. I live in El Salvador. ¿Ok? Another example can be, we study English. Como ponen atención acá, ¿verdad? Always we have a subject, we have a verb, and we have a complement. Subject, verb, complement. Lo principal del presente simple es que no es algo que está ocurriendo en un tiempo específico, como ahorita, más tarde, no es el pasado, no es el futuro. Es una acción rutinaria, una cosa que se mantiene en la línea de tiempo. Igual que vivir en El Salvador, ¿ok? Vivir en El Salvador no es que yo vivía o yo viviré, es vivo, right? Es un presente que se mantiene. Para este tipo de present simple, vamos a utilizar los verbos en su forma base. ¿Ven que no cambia nada? Sigue siendo lo mismo. Work, live, study. Work, live, study. Este es el verbo en su forma base. Verbo en su forma base, no se modifica nada. Y aquí es donde yo voy y repito. ¿Qué es más fácil, el inglés o el español? Aprender. Dicen que el inglés. Dicen. Dicen, pero yo no leo fácil. Ya, vamos. Le voy a explicar. Comparto con el compañero. Okay. Yo he hecho la lucha a mí. Vamos ahí a la lucha. Sí, he hecho la lucha ya un montón y digo, me rindo, pero no, yo estoy otra vez. Deme un segundo que están tocando acá. Deme un segundito, por favor. Ok, bueno, como les estaba diciendo, ¿verdad? El inglés resulta ser un poco más sencillo y les voy a explicar por qué. Ya se van a dar cuenta y se van a quedar como, oh, entonces en español me costaría muchísimo más. Acá está. Vamos a ver, apagar los audios para que no hayan interrupciones. Ahí está. Bien, en el, aquí decimos, yo vivo en El Salvador. Oops, sorry. Para decirlo con tú, o ellos, vaya, miren, oops, sorry, no lo copié. Ellos ya no serían vivo, ¿verdad? No dicen ellos vivo en El Salvador, sino que ellos viven. Y si yo les pregunto por qué cambia el verbo, ¿ustedes qué me dirían? Cambia el tiempo de conjugación. La conjugación. Nosotros vivimos en El Salvador. Bien. Tú, perdón que mi teclado no tiene tilde, pero la tú, sabemos que lleva tilde. Tú vives en El Salvador. ¿Cuántas veces ha cambiado el verbo? 1, 2, 3, 4. ¿Cuatro veces cambió el verbo? ¿Sí o no? Yes. 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 Según la persona. Porque tenemos algo en español que se llama sujeto tácito. El sujeto tácito es aquel que va implícito porque ya el verbo me indica de qué persona estoy hablando, ¿verdad? No tendría que decir yo vivo en El Salvador, simplemente puedo decir vivo en El Salvador y omito el sujeto. Pero en inglés, ¿no? Porque no hay sujeto así. Entonces, miren. I live in El Salvador. Y luego voy a copiar esto. Miren. They live in El Salvador. We live in El Salvador. You live in El Salvador. You see?
easy. En inglés no nos complicamos ahí para empezar. Miren. Live, 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 live. ¿Cuándo se ocupa live? Como la palabra live pronunciada como live. Ya. Yeah. Cuando es. O sea, o la escriben live. No, no la escriben live, la escriben live, la pronuncian live, pero live es como, por ejemplo, cuando es televisión en línea, o están al aire en la tele, perdón, al aire en la radio, o están transmitiendo algo en vivo, un asunto en vivo, entonces es live. L-I-F-E, live. Oh, life. Life. Eso es vida, como nombre. Ah, aquí vi una película que decía así, life. Uh-huh. In your year. In your year. In a year. In a year. In a year. Okay, life in a year. Yeah, vida. Eso es vida. Por ejemplo, my life. Esa película es buena. My life. ¿Cómo dice Kevin? Perdón, disculpe. It's my life. It's my life. Como la canción de Bon Jovi, creo que es verdad. Creo. Ok, yes. Bueno, acá les explico. Life es vida, ¿verdad? Bueno, ahora les quiero explicar acá que en el presente simple, miren, no cambia. Para nosotros cambia. Incluso en el pasado cambiaría. Pero no nos vamos a complicar en el pasado de esta manera también. Ahora, por ejemplo, solo quiero mostrarles un ejemplo más de por qué el inglés es más sencillo que el español. La casa, el carro, el juguete. En español, alguien un día dijo, ¿y si le ponemos género a las cosas? Ah, pero las cosas no tienen género. Pero ¿y qué tal si tuvieran, verdad? Le vamos a poner la casa, porque la casa es niña. Ajá. ¿Y el carro qué va a ser? Ah, el carro va a ser niño. Increíble idea de las personas que estuvieron hablando español, ¿verdad? Ponerles género. En inglés es the house, the car, the toy. ¿Ven? Super easy en el inglés. Easy, easy, easy. Acá tenemos esos tres, cambia, ¿verdad? Acá sigue siendo lo mismo. Siempre va a ser lo mismo porque en inglés no existe género en las cosas. We don't have a gender in things. No. En francés es aún más complicado porque el francés existe femenino, masculino, neutro. O sea que un día decidieron, y a el agua, porque esta es una cosa que tenemos en ambigüedad, ¿verdad? En El Salvador, que decimos el agua y la agua. Correcto, se escucha mejor el agua, ¿verdad? Pero la cosa es que no es incorrecto decir la agua. Gramaticalmente es correcto, porque es una palabra ambigua. Uh-huh. Entonces, en francés dijeron, bueno, ¿y entonces es el agua o la agua? Digámosle lo agua. Y entonces crearon el género neutro. Ellos no se complicaron, ¿verdad? No pusieron ambigüedades. Así que es más complicado todavía. Pero en inglés es como, es un objeto, no tiene género. ¿Ok? Es el cosa. O es lo cosa. En inglés no tiene género. Yes? So, entonces se vuelve más sencillo, mucho más sencillo el inglés. Super easy to do. Da, da, da. Esto lo único que cambiaría es la pronunciación, que si va a la par de una vocal se pronuncia como D. Y si va a la par de una consonante se pronuncia como da. The car, the house, toy. Pero si estuviéramos hablando de una manzana, por ejemplo, se dice the apple. ¿Ok? The apple. O the office. Ya, yeah, dígame. Me adivinó. Esa pregunta le iba a hacer. Ajá. Porque a veces he escuchado que la pronunciación es diferente. Correcto. La pronunciation solo cambia, depende de vocales y depende de consonantes. Ahora, por ejemplo, decimos the office, la oficina. Hay una serie muy famosa que se llama así, the office. También tenemos the apple, okay, the orange. Y si yo tuviera la palabra, por ejemplo, university, universidad, ¿sería the or the? The university. The university, ¿por qué, Gustavo?
Porque empieza con una consonante, o porque no es, que no es vocal. Es vocal porque se escribe university. Okay. Pero la pronunciación es you. Exactly. Deme un segundo. ¿Tocan de nuevo? Creo que tocan de nuevo aquí. Esperen un segundo. Ok. So, les decía. La pronunciación, como dice la compañera, y es university. University como tal. Entonces, no se toma como una vocal. Se va por el sonido. Ok. Entonces, en eso no quiero que se vayan a equivocar. También sucede con la palabra ANN. Se lo digo porque a veces hasta hay maestros que se confunden con ese tema. Tengo ejemplos, ¿ok? No de aquí, no de corporativo, para nada. Nosotros acá le estás en un filtrito, ¿verdad? Acá decimos esto, por ejemplo, a car in apple. Lo mismo significa a or en, como un, uno, una, ¿ok? No tiene género tampoco en inglés. A en significa un, uno, una. Lo único que va a cambiar es que si va a la par de una consonante o va a la par de una vowel. Pero como tenemos la palabra university, como dice la compañera ahí también, como mencionaba Gustavo, que va con da, es porque el sonido es consonante. No nos vamos a basar en la vocal en sí, sino que en el sonido. Si suena como una vocal, es vocal. Si no, va a ser un sonido consonante. Entonces acá sería a university, porque suena como que empezara con y. ¿Escuchan? University, no university. Y university. Por eso se manejaría de esta manera. Ok, volviendo al presente simple. Tenemos acá la forma del presente simple, que serían estas formas de acá para hablar de acciones rutinarias. Voy a borrar y voy a empezar otra pizarra. Vale, tenemos subject, tenemos verb, habíamos dicho, y tenemos complement. Acciones rutinarias del día a día. I wake up at. Me levanto a las. ¿A qué hora se despiertan ustedes? I get up at. Y el get up at, vamos a tener la parte, porque el get up dice acá, me levanto, me despierto a las tales, pero me levanto a las tales. Le pauso ahí a la alarma, ¿verdad? Un ratito de que me voy a dormir unos 5 minutos más. 5 minutos más. Así que por eso ese get up. Wake up es despertar. Get up es levantarse. Luego I take a shower, si se bañan, ¿verdad? Si no, es respetable. I take a shower at. I get dressed. Entonces me cambio at. No dice I get dressed, les digo. No dice I get dressed, dice I get dressed. Dressed. I get dressed at. Y aquí me dicen la hora. I have breakfast. Breakfast at. Y desayuno a las, y me dice la hora. So, acá van a poner sus horas y vamos a ir a hacer una práctica. For example, yo puedo decir, I wake up at 5:30. I get up at 5:40. I take a shower at 5:50. I get dressed at 6. I have breakfast at 6:05. Okay, that's my routine. I wake up at, I get up at, les voy a mandar pronunciación. Oh, gracias, ahí mandaron ya también la imagen. Thank you. I wake up at, I get up at, I take a shower at, I get dressed at, I have breakfast at. Okay, y ahí lo tienen. Para que vayamos a practicar, solo vamos a decir las horas. Estas son actividades que hacemos todos, ¿verdad? No tenga miedo, si usted se despierta a las 10 de la mañana, ¡qué bendición! ¿Se entiende la actividad que vamos a hacer? ¿Do you get the activity? Sí, I got it. Ok, perfecto. Y recuerden que no se trata de practicarlo una vez. Ah, ya lo dijimos. ¿Ahora qué? ¿Hablemos de la vida o apaguemos los micrófonos? No, ¿verdad? De continue practicing. Practicarlo de nuevo. Escuchen el audio. Ahí está. There you go. Tienen los invites.
Tengo el mismo problema de ayer, me cuesta retener las células. Ok, veo cómo le ayudo. Thank you. Glenda, ¿y tiene las dos invitaciones para la misma sala? Ya. Acepté una, pero me regresó aquí. ¿Y la otra? Cerré sesión porque como en una sala me tiraba para un lado y en otra sala para otro. Vaya. Y el celular lo uso por la cámara y la computadora lo uso porque ahí veo la imagen como tal. Si quiere, vuelva a ingresar y la voy a volver a mandar a la misma sala. Vaya, ahorita voy. Ahorita le ayudo, Carlos. Gracias. Ay, Glenda, ya la mando. No se vaya. No entiendo por qué me da el mismo problema. No sé. ¿Y de qué teléfono está conectado? Desde un celular. Vaya. Y no puede ser que tenga la cámara encendida porque está apagada. No es eso. Correcto, correcto. ¿Y si sale y vuelve a ingresar, Carlos? Ok, ahorita, permítame. Ok, creo que eso funcionó ayer. Carlos, te voy a unir.
Miss, yo tengo una pregunta. A ver, ¿cómo le ayudo? Mire, estábamos hablando en el breakout room y estábamos diciendo sobre Seven and a Half, pero luego nos recordamos, bueno, otro compañero dijo a half at seven, pero no se supone que cuando decimos a half seven es 30 minutos para las 7 y cuando decimos seven and a half sería 7:30. Correcto. Ah, ok. Gracias. Half is a half to seven. Es 30 al. Pero en realidad, recordemos el reloj, que la primera es pasan, ¿verdad? Entonces lo correcto para decir las 7:30 sería decir a half past seven. Ahí sí sería 7:30. Ok, gracias. Ok. Yes. Gracias, Miss. O sea que está mal mencionado. Seven and a half. Seven and a half is correct. Y también decir a half past seven. Creo que eso lo vimos en el módulo anterior, ¿sí? Había un relojcito y explicamos las primeras mitades. También se puede decir 7:30. 7:30, ya, yeah, también, ya. Yeah. Yes, tres maneras. Okay, now we're going to continue and I'm going to explain to you how to make negative statements. Para hacer las oraciones negativas va a seguir siendo súper fácil. Solo vamos a agregar don't después, un segundo. Vamos a agregar don't después del sujeto. Por ejemplo, tenemos subject plus don't, que significa do not, don't plus the verb plus a comma. So, en la primera que tenemos, I wake up at, pongámosle que a las 5, ¿verdad? Vamos a decir en negativo, I don't wake up at 5. Okay, don't. Y ahí es negativo. Yo no me despierto a las 5. Okay. Now we're going to continue with the next one. I don't, sorry, apostrophe. I don't get up at 5:30. 5:30. Five and a half, half past five, cualquiera de las tres. I take a shower, I don't take a shower. Si usted no se baña, puede decir esto fácilmente, nadie juzga. Acuérdese que estamos virtual, entonces no nos afecta. I don't take a shower. Siguiente. I get dressed at, I don't get dressed at 6. Podría ser el ejemplo. A lo que quiero llegar es que para hacer la negativa solo vamos a agregar don't. Okay, it's the same structure. We have subject, verb, complement. And in this one we have subject, don't, verb, and complement. Okay, vamos a ver un video que explica un poco más a detalle esto. Si alguien puede tomar un screenshot y mandarlo al grupo para que lo tengan todos ahí. Herbert siempre me está ayudando. Thank you very much. Okay, now let's watch a video. Vamos a ver un video por acá. Está en la plataforma también, para que vayan haciéndose la idea. Hi everyone. In this class you'll learn how to form simple present statements using regular verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form positive statements. In order to form positive statements in the simple present, you need to follow this formula. Subject plus
plus verb plus complement. For example, I walk to school. I is the subject. Walk is the verb. And to school is the complement. Let's take a look at our next example. You ride your bike to school. O sea, básicamente lo que yo les acabo de explicar, ¿verdad? Que tenemos un sujeto, un verbo y un complemento. Nada más que acá les menciona el doesn't, que es para la tercera persona. Y eso es lo que vamos a tocar en temas más adelante, porque hay que explicarles cómo cambia el verbo con la tercera persona. Y no quisiera ahora como sobrecargarles de información, ¿verdad? Ahora ya sabemos que para hacerlo negativo decimos don't, para los sujetos de I, you, we, and they. Los únicos que no estamos tocando son los he, she, it, que son la tercera persona, ¿ok? Ahora, let's go. Wait, give me a moment. ¿Dónde está? Ok, ahí tenemos los simple present statements. Como les decía, son cosas que son reales o cosas que son rutinarias. Tenemos los examples que dice, we live in El Salvador, they work in a bank, and you drive a car. Abajo tenemos el otro ejemplo, I read a book. Como les explico, siempre tiene que haber un subject, un verb y un complement. Por ejemplo, en la oración, we live in El Salvador, Gustavo, ¿cuál es el verbo? Live. Excellent, thank you very much. Ana Cristina, they work in a bank. What is the verb? Work. Excellent. Maria Magdalena, you drive a car. What is the verb? Drive. Excellent. Let's go now with Esperanza. I read a book. What is the verb? Read. Read, correct, thank you. Ahora tenemos estas oraciones acá y ya sabemos cómo hacer el negativo. Fácilmente solo le vamos a agregar don't. Quiero que la primera oración, we live in El Salvador, me la manden al chat en forma negativa. Les voy a estar esperando. Okay, perfect, yes. We don't live in El Salvador. No se les olvide el apóstrofe. Y cuando hagamos ejercicios en la plataforma, intentemos que sea el apóstrofe y no una tilde, porque no se la va a reconocer, ¿verdad? Vamos a hacer la oración, la última. Hagamos la última negativa también. I read a book. ¿Cómo quedaría en negativo? Correct, correct. Hombre, pero es que ustedes son una cosa pero re bárbara. No encuentro cómo sacar la apóstrofe en mi compu. Oh. Tiene que hacer como una comita. La mía está a la par de las comillas. Miss, a mí me pasa lo mismo. Vaya, aquí sí pueden, ¿ok? Aquí sí pueden usar el dátil. Aquí no hay problema, o no usarla, yo entiendo. Lo que les digo es que en los ejercicios de la plataforma, si quieren busquen apóstrofe en internet y pongan esa, ¿ok? Porque si no, no se lo va a leer. Acá yo entiendo, yo no soy inteligencia artificial, yo entiendo. Yo lo que hago, Miss, es de que le doy al presionado 39. Al 39.
Vamos a ver si no me apaga la compu. No me vayan a hacer la broma que le hacían a los... No me es esa broma, ¿verdad? Le confío. No, es el código ASCII de la apóstrofe. Al 39. Uh-huh. Vamos a ver. No me funciona a mí. Bueno, pero sí, estoy segura que sí. Depende del Windows que se tenga, Miss. Al 39. No, no me funcionó. Tiene que tener presionado el Alt, Miss. Yes, I know. Yo sé. Sale. Sale el número de casa. 39. Al 39. A mí me pasa lo mismo, pero lo que hago es copiarlo. Ajá. Es como en los ejercicios, en las oraciones que están en la plataforma, está el apóstrofe. Y... Entonces lo copio. Sí, copiarlo es fácil. Uh-huh. Yes, a mí no me funcionó. Sí, yo debo mantener el no, presionado. Yo como los demás lo trabajo en el teléfono. Ah, ok. Y entonces perfecto. Yes. Ahí es más fácil. Yes, yes. Sí, yo también enseño informática en la escuela. Nada más que no sabía lo de la 39. Me han puesto a dar informática para complementar horas. Ah, pues no. ¿Quién sabe? Pero sé usar Excel. Ah. Ah, ok. No me sé los códigos, pero le manejo tablitas en Excel y sumas y toda la cosa. Códigos binarios. Tiene que aprender códigos binarios, mis. No, ahorita. Miren, ya la habilidad que tengo es hablar inglés. Ya más adelante exíganme algo más. Enough, yeah, it's enough right now. Al fin okay. Pude, pero no usé el teclado de arriba, sino que el teclado de lado. Sí, al 39, pero si su computadora tiene dos teclados, ocupen el de solo teclas. Solo números. Yo intenté y me sacó de la reunión. Oh, it's true. Oh my goodness. Ahí está, yeah. It's true. Ahí está. Código binario. Ese es el hike life. Ah, miren. ¿Quién dice que sí, la verdad, no... hay teclados. ¿Quién dice que los teachers no se educan? Ya me educaron. A ver si entendieron. Ok, let's continue. We're going to continue right now. Yes, you understood. I like it. Ok, so let's continue right now. And we're going to do some more practice. Vamos a ir ahora con las preguntas. With questions with the verb to be. Okay. Lo que acabo de decir fue gracioso, pero no la mayoría me entendió. Okay, let's continue. So, we have questions. Para las preguntas todavía es más sencillo. Solo vamos a agregar do al inicio, que es la forma para preguntar. Tú no significa nada en esta oración. Nada. No vayan a pensar que tú van a traducirlo y hacer. No, tú solamente es como el signo de apertura en las preguntas. Ese que se nos olvida poner, ¿verdad? Gracias. Solo pensamos. Miss, gracias, ¿ah? Miss, porque nunca nadie me respondió esto. Yo le decía, ¿qué significa tú? Ah, es pregunta, pero nunca me respondieron. Me dijeron, no, es no lo he explicado. Es un auxiliar, ¿verdad? Correcto, correcto, es un auxiliar. Pero mire, los auxiliares a veces están ahí para hacernos la vida fácil, pero no significan nada. Nada, literalmente. Entonces ese tú, tómelo como el signo de apertura de la pregunta. That's it. Luego tenemos el subject, luego tenemos el verb, luego tenemos el complement, y luego tenemos el question mark. ¿Ok? So, I live in El Salvador, para preguntar, do you live in El Salvador? Do you live in El Salvador? Uy, sorry, tengo dislexia. Salvador. ¿Ya? Yeah? Sorry. Ok. Do you live in El Salvador? Now, aquí no dice nada. Solamente, ¿vives en El Salvador? ¿Vives en El Salvador? No lo traducimos de ninguna manera, sino que es la apertura de la pregunta. Así como les decía en español, no colocamos ese signo ya. Mandamos mensajes solo con el último, ¿verdad? ¿Cómo estás? Signo de interrogación. Ya no hay apertura.
Y ya cuando alguien lo escribe con apertura, uno dice, y esta persona, ¿verdad? Que tiene tiempo porque escribe así, ¿verdad? Qué rarito. Pero por lo menos hay que dar gracias que ya no escribimos cuando teníamos, como cuando teníamos que ahorrar las letritas en el teléfono. En lugar de qué escribíamos K o por qué escribíamos XQ y así, ¿verdad? Por lo menos ya. ¿Qué tiempo sí, es ¿verdad? Eso? Sí. Cuando todos tenían Guanaquito 503, Guanaquito 503. Ay, no. Pero bueno, yes. Estuvo pasando por mis ojos. ¿Cómo? Su juventud pasando por sus ojos. Yes, I know. Bueno. Me acuerdo de uno, Miss, que era la niña 503. La niña 503. Bueno, y en lugar de I tenía un 1. Niña. Ok, Eda, tengo ahí una pregunta suya, dígame. Sí, quería decirle de si también era correcto preguntar cómo are you like in El Salvador. Muy buena pregunta. Gracias, Eda. No, no es correcto. Porque are es ser o estar, ¿verdad? Esas preguntas de ser o estar son preguntas aparte. Si yo quiero decir, ¿eres maestra? Yo sí puedo preguntar, ¿are you a teacher? ¿Verdad? Eso ya lo veíamos el módulo pasado, de que para hacer preguntas con el verbo to be, lo único que sucede es que cambio de posición el verbo to be. Y el verbo to be pasa primero y el sujeto después. ¿Recuerdan esto? Yes. Ok. Now, con las preguntas que son de los otros verbos, ahorita no veamos el verbo to be. Aquí no existe el verbo to be. It doesn't exist. Tal vez para preguntas con ing, pero eso es más adelante. Ahorita vamos a hablar presente simple. Do we study English? Porque English siempre va a ir con mayúscula. Do we study English? ¿Estudiamos inglés? Now let's do another one. Do they work here? Ahora, miren una cosa más fácil para saber cómo hacer preguntas. O sea, si se les va a facilitar la vida. La oración va a ser, they play soccer. ¿Qué dice en esta oración? Oh, sorry, tengo una pregunta. ¿En español o en inglés? Ellos juegan fútbol. Ellos juegan fútbol, correcto. Carlos, dígame, tiene una pregunta. ¿El do con cuáles sujetos se va a usar? Con los que estamos estudiando ahora. I, you, we, they. You, we, they. I, you, we, they. Miss. Uh-huh. Esto es lo que conocemos como la yes, no question. Yes, correct. Close questions también. Preguntas cerradas también. Yes, it's true. Thank you, Gustavo. Yes, es buena aclaración. Ya saben que para hacer un open question solo necesito una WH question word. Like where, when, why, who, etc. They play soccer. Miren, esto aquí les voy a mostrar cómo transformar esto en una pregunta rapidito. Solo voy a abrir signo de pregunta, que es do, y voy a cerrar acá. La misma oración afirmativa, solo que con do al inicio y question al final. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió ahí? Yes. Háganme así. Yes, sí. Yes. Ah. Yes. Yes, me. Porque sus caras me dicen, yo creo que esa es una manera fácil que encontré de hacerlo. ¿No han escuchado que decía, encuentra una persona perezosa para hacer un trabajo difícil? Seguramente encontrará una forma fácil de hacerlo. Así que esto fue lo que yo hice. Encontré una forma fácil de hacer las preguntas. Ok, now let's continue. Yo les voy a poner una oración afirmativa y ustedes la escriben en pregunta en el chat. You eat pupusas. They run in the park. Háganme estas dos preguntas. Ya tienen fácil la forma de hacerla. Solo agregarle algo al inicio y algo al final. Andrea, dígame su pregunta. Sí, Miss, para responder esas preguntas, ¿cómo las responderíamos? Ya vamos a pasar a eso. Sería siempre así como las preguntas cerradas, que decíamos yes, el sujeto. Y solo que usaría do. Exacto. Podríamos decir yes, do. Yeah, correct, Andrea. Good job. Hombre, si ustedes son una cosa, pero re bárbara.
Nadie aquí es de mi generación, nadie veía a los chicos del barrio, ¿no? Yes. A mí me encantaba eso. A los chicos del barrio, sí. Es que el Miguelón decía, a veces hay una cosa, pero re bárbara. Yes, el Miguelón. Ya me siento vieja porque en la escuela donde trabajo nadie sabe qué es eso. Un día le dije, miren, los chicos del barrio, los niños. Cada vez que van a decir sus edades empiezan con 2000 y yo, Jesús. Pero usted no vio Cacto. ¿Qué no vi? ¿Cacto? Claro que yes, sí. Of course. Le temes a la oscuridad, todo eso. Yes, los Cat Dog. En realidad, Cat Dog me la prohibían mis papás porque decían que no tenía sentido. Entonces, mis papás me prohibieron un montón de caricaturas chiquitas y ya grandes las he visto, ¿verdad? ¿Le temes a la oscuridad? Miraba. No, solo Coraje el perro cobarde. Ah, pues ya vio que está joven. Sí, sí. Porque aún les he visto. Me estoy identificando con el compañero, con Le temes a la oscuridad. Qué barbaridad. Mis años. ¿Cuántos años tiene Miguel? ¿Cuántos años tiene Miguel? 30. 30. Bueno, no andamos tan lejos. ¿Y usted, Claudia? 33. Legales, pero 20 naturales. Oh, ok. Me gusta eso, me gusta. ¿Y usted, Gustavo? 37 tiene Herbert. 20. 20. Sí. De que se ve chiquito. ¿Cómo se dice mi edad? My age. O puedes decir I am y la edad, ¿verdad? Por ejemplo, I am 28. Yo sí tengo 28. No, el 30. 30. Oh, 37, su edad. 37. Yes. Miren, créanme que yo sé que no es una gran cosa, pero en año y medio yo cumplo los 30. Y yo no sé cómo voy a decir 30. Oh, ah. Yo siento, no sé si a Miguel, yo siento que me va a doler decir ese número. Es que lo que le va a doler son las rodillas. Va a No, ya. No, espérese que vaya en la calle y unos bichitos malcriados le digan, hey, señora. Maestra. A mí una vez me dicen, hey, maestro, pega la pelota. Ni le pegué. No. El problema es que ustedes, yo estoy en una crisis existencial. Para ustedes, para algunos, no todos, yo soy joven, ¿verdad? Para algunos, yo estoy joven. ¿Está joven? Bien. Para mis alumnos de la escuela, ya soy una señora. Mire, un día me agaché para escribir en la pizarra. Me tronó horrible la rodilla. Y de hecho, mañana voy a pasar consulta porque una rodilla me anda haciendo pero como que fuera bolsa de churro. No se quedó trabada así. No, pero me anda haciendo como que fuera bolsa de churro. Como que fuera bolsa de churro. Cuando doy el paso, le hace crack. Soy bien crujiente ahorita, esa es la edad falta de los 30. De colágeno, bien crujiente. Falta de soda. Falta no de creo. Colágeno. Ahí tengo un colágeno. Bárbara. Así que no creo. Es menor. Son respuestas que jamás esperaba. Fuertes declaraciones. Es menor, 2 años, pero es menor. Dígame, una consulta, siempre, la R en inglés siempre dobla la lengua, R, para toda la R. Sí. Digamos corporativo. Si fuera un nombre en inglés, sí. Ajá. Que sí suena raro. Ya. Vaya, el punto es con la R que se queda arriba, ya, corporation. Yo les digo, se queda arriba en el paladar. Corporation. Oh. Car. Si no se queda arriba, no la están pronunciando bien. ¿Ok? Car. Oh, por ejemplo. O sea que para comenzar a practicar, yo tengo que andar ahí. Exacto, pensando que la lengua se tiene que quedar. Car. Car, yeah. Así como, miren, yo les he dado una clave, pero no sé si me la han puesto en práctica. La clave más grande para aprender a hablar inglés y tener una buena pronunciación
es que ustedes imiten a esa gente que viene a El Salvador y dice, dale un poquito de agua, por favor. Sí, no le digan gringos porque se van a enojar. Es un poquito de agua, por favor. Y usted va a decir en inglés, can I have some water, please? Imiten ese tono, ese cantadito. La pronunciación. Sí, o sea, tienen que imitar eso y van a ver que les sale tan bien. Hay una gente que dice, ay, no, es que caen mal esa gente que anda practicando y que, pues uno tiene que caer mal. Si yo caigo mal por hablar inglés. Dice que yo lo hice con mi esposa. Hablemos, pero como que haya la pena. Hoy, tengo dos audios cruzados, perdón. Carlos Oswaldo, ¿qué estaba diciendo? Olvídelo porque sí, se va a escuchar entrecortado siempre. No, le escucho bien ahora. Le digo que ayer en la sala de ayer estuvimos practicando y una de las compañeras, y es por lo mismo, pues la pronunciation, de que tiene que ser exagerada, ¿verdad? Para que se te escuche creíble, ¿verdad? Yeah, eso es, that's the truth. For example, hay una cosa muy importante cuanto al inglés y al español, y es que cuando yo hablo español se me escucha un tono de voz, pero cuando hablo inglés se escucha otro. Escuchen esto, voy a hablar solo en inglés ahorita. So the thing is, like, when you use a different language, your voice is going to change because you're using different muscles in your mouth and you're using different vocal cords. Also, when you speak Spanish, you sound more like comfortable. And when you speak English, you do this face like, because you're thinking. Cuando ustedes hablan inglés, también hacen esta cara de... Y la gente dice, ¿qué serio son las personas que hablan español? No, es porque no estoy seria, estoy pensando qué quiero decir. Y por eso usted hace esa cara chinita de... Ustedes hacen un proceso en su mente, ¿qué es? Si yo hablo en inglés, ustedes escuchan en inglés, traducen, lo piensan. Traducimos primero lo que estamos pensando al inglés. Pero es correcto. Y eso es lo que tenemos que evitar, siento yo, ¿verdad? O sea, una vez. Exacto, Carlos, eso es cierto. Tienen que evitarlo, pero yo no les voy a mentir. No les voy a decir, ay, es que esto es así, tienen que hacerlo así. Mentiras. Yo pasé 4 años de mi vida traduciendo todo lo que decía y lo que escuchaba. Pero después, al 5º año, ya no tuve que hacerlo más. Y ahora pienso en inglés. Se volvió un poco complicado, Miss, el inglés. Bueno, yo por lo menos al francés casi es una misma similitud aún con las reglas. Sí. Entonces... Para mí se me hace 3 veces más fácil decir cosas en francés aún escribir en inglés. Oui. Oui. Hey, yo también. Parte bien en francés. No, yo no. En francés sí, no, porque los números son bien complicados. Bueno, eso sería todo por esta clase. Lo vamos a ver en la siguiente y vamos a seguir practicando el presente simple. ¿Yes? Bye. Que tengan una buena noche, se cuidan. Bye. Let me you class. Bye. Thank you. Bye.